¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les vamos a estar explicando cómo compartir tus archivos desde tu computadora con sistema operativo Windows a tu dispositivo Shield TV o cualquier dispositivo Android. En este caso vamos a elegir la carpeta, darle clic derecho y le vamos a dar donde dice compartir con y luego usuarios específicos. Le damos clic. Luego acá en esta barra le damos en la flechita y le damos en donde dice todos, luego agregar, y ya después de esto le vamos a dar en compartir. Esperamos unos minutos, esto puede tardar entre 5 y 20, 30 segundos, depende de la memoria, toda la memoria que esté utilizando su dispositivo. Como pueden ver, ya está listo. Vamos a verificar acá, aquí está la carpeta que nosotros acabamos de compartir. Y cerramos. Muy importante, debemos verificar si la carpeta no está bloqueada. Para esto vamos a bajar donde dice propiedades, luego en compartir y luego en el centro de redes y de uso compartido. Ok, acá vamos a bajar donde dice todos los usuarios, en el último, y vamos a verificar esta parte que dice uso compartido por contraseña. Esta parte por defecto viene activada, lo que vamos a hacer es desactivarla y guardar los cambios, y ya aquí podemos ir tranquilamente a nuestro dispositivo Android TV. Ya en nuestro dispositivo Android TV vamos a ir a nuestro explorador de preferencia, en este caso es el Edge Explorer. Vamos a bajar a la parte de LAN y le vamos a dar a escanear. Como ven, ya apareció la computadora. Podemos darle aquí en ocultar y verificar directamente si está la carpeta compartida. Como pueden ver, aquí están todas las carpetas que ya he compartido, que son estas cuatro que están arriba, y la que compartimos recientemente, que es esta que está acá abajo. La abrimos para verificar que estén los archivos y como pueden ver, aquí está. Bueno, también podemos compartir los archivos de nuestro dispositivo Android TV. Bajamos acá a la parte de almacenamiento y vamos a ir donde dice transferir archivos por red local. Activamos esta parte y acá vamos a esperar que nos salga la lista. Aquí dice que está configurando y aquí te dice nombre de usuario y contraseña, su dirección IP. Y bueno, ya después de esta parte vamos a ir tranquilamente a nuestro dispositivo Windows. Ya acá vamos a abrir en la parte de red o los almacenamientos en red, en este caso está acá abajo, y como ven sale el dispositivo Shield Android TV. Lo pueden abrir y la primera vez les va a pedir el usuario y contraseña que salió en la parte anterior. Ya luego de meter el usuario y la contraseña pueden ver todo el contenido que tiene su dispositivo Android TV guardado en su memoria interna. Y bueno amigos, sin más nada que agregar, me despido esperando que den like al video si les gustó y suscríbanse si aún no se han suscrito.